Aquí el GPS no me falla. Sí, señores, llegué, una cosa increíble. Porque hoy pasamos un día completito con una chica que es de Pimentel Ambayeque. Guapa ella, rubia, ojos pardos, 90-57-90, Miss Perú 2001. ¡Chino! Viviana Rivas Plata. ¿Cómo Mami, estás, amigo? Chiquitín, chiquito. Mira, ahí está Patrick también. Patrick y tal. ¡Qué linda la familia! Es un palacio. ¡Qué bonita tu casa! Gracias, mi chinito. ¡Uy, qué grande! Piso, techo, está amplio. Vaya, ¡esto es un parque! Ay. ¡Y nos chapamos que por media favor. Manzana! Y allá está mi Tonka. ¡Tonka, qué lindo! ¡Hola, gordito! ¡Uy! Este come más que yo, creo. Sí, Tonquita. Él es un buen anfitrión desde que hemos llegado a tu casa. Mira, pa. Ah, no sabes lo que es. Sí, él está ya con el juguito para ofrecerle. Qué lindo. ¿Cómo te cambió la vida, Viviana? Ser mamá, dos angelitos. De manera maravillosa, de verdad que sí. Han sido muy esperados. A mí me pasaron muchas cosas antes de poder tener mi primer bebé. Y son una bendición inmensa, me cambiaron la vida. Toda mi vida gira en torno a mis hijos y a mi familia, ¿no? Entonces, hemos formado una familia hermosa con mi esposo, que es maravilloso. Él es de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es de California. Sí. Su apellido es... Griffinstein. ¿Perdón? Griffinstein. ¡Qué bonito! Suena de príncipe, ¿no? De castillo. ¿Te casaste también? Claro, sí. Uy, esa pedida de mano, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo lo conociste al Brunchitzoro? Nos conocemos desde que yo tengo 13 años. ¿Ya? En Pimentel, ahí nos conocimos. En la playa, de hecho. Ahí nos conocimos. Fue un surfista, sí. Dorado. Éramos chiquitos. Ya. Y nos hemos reencontrado ya grandes. Bien. Y a los 15 días... No. Rapidito nomás, chino. ¿Así? ¿Ah, sí? Bruce, bien, ¿ah? Claro, bien, a los 15 días me pidió matrimonio. Me pidió matrimonio a los 15 días. O sea, se volvieron a ver después que su camino. Claro, esto pasaron que... 15 días y dijo, venga, venga, amor, para sí. Toda la vida. Y fue en la playa con el sunset. El Pimentel. Fruto de ese amor con el Bruce, Patrick. Nos fuimos de vacaciones como para relajarnos un poco y todo, y regresamos... Con sorpresas. ¡No! ¡Qué relajo! ¡Fue relajo, creo! ¡Fue relajo! El segundo también en Disney. Así que... Ya saben, ¿ah? Y acabo de estar de vacaciones, así que... ¡Uy, no! ¡Se viene tercero! Hermana, y continuando tu día ya, ¿qué actividades haces? Yo me levanto, hago un poquito de ejercicios acá en casa, porque no hay mucho tiempo. ¿Entonces? Y me las ingenio, sí. ¡Aprovechemos! Ah, pues, me acompañas un poquito y te, para mantener... te doy los verdaderos tips. Consejos para mantenerse en línea. Una mami con dos angelitos, empresaria, sin necesidad de ir al gimnasio. O sea, con la Didi. Ay, chinito, te veo que opacas al sol. Opacas al sol, los colores. El tono. Ya, empezamos. Vamos, pues así. Primer tip. Así, agarran una silla de la casa. Y si tienen ligas, las utilizan. Si no, sin ligas también funciona. Y van levantando así, derechito, hacia atrás. Patadita, patadita. Segundo tip para mantenerse así como la Didi. Para trabajar los brazos, levanta, cruza. Levanta, cruza. ¡Ah, no, chino! ¡Muévete! Tercer tip. Tienen dos botellas de agua, de líquido, de lo que sea. Las llenan derechitas y caminan así. La piernita estirada, se agacha. ¡Ay, Dios mío! Me he cansado de ese ejercicio, por Dios. ¡Chino! No haces nada, oye. Pero ahora, Ambrosoli, pues. Ay, yo te voy a sorprender ahí. No, no te preocupes que estoy en grío. Chino, tiene hambre. El chino. Yo quiero mandar mi comida, chinito, pa. Acá está tu ensaladita. Apúrate también, chino, porque hay que trabajar, ¿ah? ¿A dónde vamos a ir, ma? A BRP, pues. ¿BRP? ¿RPP dirá la radio? RPP a mi empresa, los jeans, vamos. Apúrate, pues, chino, apúrate. Vamos, vamos, el muévete. Emporio, mío, pero recién estoy empezando. Para llevar. Un pancito para mis frijoles. No hay tiempo.